Hola, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de Crossover Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento. Este espacio dedicado para compartir experiencias entre los ecosistemas de innovación de Cataluña y Guanajuato. Y bien, pues el día de hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros al primer ponente. Voy a presentarle a Daniel Marco. Él es director general de Innovación y Economía Digital de Cataluña. Bienvenido, Daniel. Hola, buenos días, buenas tardes desde Barcelona. Buenas tardes para ti, buenos días para nosotros. Él es ingeniero electrónico por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña e ingeniero técnico industrial por la Escuela Universidad de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona. También cuenta con un máster en Business Administration por ESADE Business School. Desde 2014 ha sido director de la estrategia Gobierno Smart Cataluña del programa para convertir Cataluña en un Smart Country de referencia internacional y en junio de 2019 nombrado director general de Innovación y Economía Digital. Además, ejerce como docente de diversos posgrados en la UPC y en la UB y participa como ponente en congresos y foros de debate nacionales e internacionales. Un placer recibirte aquí, Daniel Marco. Bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, del lado del ecosistema de innovación de Guanajuato tenemos también a un superponente que es Óscar Rodríguez Yáñez. Él es presidente del clúster aeroespacial del Bajío. Bienvenido, Óscar. Hola, muchas gracias, Gabriel. Gracias. Y bueno, pues él es CEO de Optimen, empresa dedicada al desarrollo de software para la optimización de recursos en problemas logísticos utilizando heurística de inteligencia artificial y optimización matemática. Más de 20 años de experiencia internacional, apasionado por la innovación y nuevas tecnologías, ha participado en proyectos de alto impacto relacionados a la industria 4.0 dentro del ramo de la manufactura aditiva y materiales compuestos, robótica, diseño, desarrollo y manufactura de aeronaves, entre otros. Él es actualmente el presidente del clúster aeroespacial, como lo mencioné hace un momento. Es ingeniero en sistemas computacionales, máster en administración organizacional de la Universidad Iberoamericana. Pues bienvenido, Óscar, Daniel Marco, por estar aquí en este espacio dedicado para compartir experiencias, sobre todo entre los dos ecosistemas, que nos podamos retroalimentar sobre las experiencias que están teniendo cada uno de ellos y ver cómo podemos seguir avanzando. Muy bien, pues el día de hoy tenemos un tema súper, súper interesante que tiene que ver con el Deep Tech. Daniel Marco, por favor, ¿nos podrías comentar sobre todo qué es esta nueva tendencia, cómo nace y cómo se está desarrollando, sobre todo en el ecosistema de Barcelona? Muchas gracias. Primero de todo, agradecer al gobierno del estado de Guanajuato y a la delegación del gobierno de la Generalitat de Cataluña en México, la organización de este ciclo de eventos y invitarme. Para mí es un placer poder compartir con vosotros cuál es la visión que tenemos con, ¿no?, las tecnologías digitales avanzadas o disruptivas y establecer lazos, ¿no?, de colaboración entre los dos ecosistemas. Sobre la pregunta que me haces, creo que estamos en una situación ahora muy clave y muy propicia. De hecho, la pandemia provocada por la COVID-19 ha cambiado radicalmente lo que es la percepción de la sociedad sobre las tecnologías digitales, ¿no? De golpe vimos la absolutamente criticidad y lo estratégico que eran las infraestructuras y todos los servicios digitales para nuestros ciudadanos viviesen donde viviesen. Y el sector digital. El sector de las tecnologías digitales se ha convertido, como mínimo en Cataluña, en uno de los principales motores de creación de empleo, ¿no? Lo que es uno de los motores de la economía catalana. Pensar que en Cataluña actualmente la economía digital está formada por unas 19.000 empresas que tienen 175.000 trabajadores y ya supone el 13% del Producto Interior Bruto de Cataluña. Es un valor muy relevante. Pensar que el turismo en Cataluña tiene alrededor del 15%, el sector agroalimentario un 16% y todas las industrias juntas cerca del 20%. Por lo que las tecnologías digitales ya ocupen
el 13% del PIB es absolutamente esencial. ¿Y esto por qué es así? Porque desde la Generalitat, desde hace bastantes años, se lleva realizando una apuesta por la economía digital, por las tecnologías digitales avanzadas, desde el propio gobierno, ¿no? Pensar que actualmente las políticas digitales están en la vicepresidencia del gobierno. Actualmente el vicepresidente del gobierno es un ingeniero informático que llevamos, ¿no? Ya llevamos en el equipo trabajando varios años para ir creciendo, ¿no? En lo que es la relevancia de estas políticas, que actualmente dedicamos un presupuesto de 1.000 millones de euros a la digitalización del país. Igual que hace 100 años, Cataluña tuvo una revolución industrial, ¿no? A través de la llegada de la máquina de vapor y la creación de todas las industrias, y eso fue la base del desarrollo económico social, del bienestar, el bienestar, ¿no? La sociedad de bienestar que tenemos en Cataluña es base de esa revolución industrial. Ahora, el progreso del siglo XXI viene de estas tecnologías digitales. Lo mejor que podemos hacer para nuestros ciudadanos es generar estos entornos de trabajo y están vinculadas a estas tecnologías. Y precisamente, cuando hablamos de tecnologías digitales, las Deep Tech son las tecnologías más claves, porque son aquellas tecnologías que tienen una industria, ¿no?, detrás, que pueden generar una industria. Actualmente, la sociedad del futuro, lo que es hacia dónde va a ir Cataluña, se está generando, gestando en los centros de investigación, en las universidades, en los centros de innovación de las empresas y las startups de Cataluña y, evidentemente, de todo el mundo. Por este motivo, nosotros desde Cataluña hemos identificado algunas tecnologías como clave sobre la que impulsar este crecimiento. Y hemos desarrollado estrategias específicas en cada una de ellas. Desde el año 2019 hemos puesto en marcha la estrategia de 5G, de blockchain, de ciberseguridad, inteligencia artificial y New Space, que sería todo el ámbito de la nueva economía del espacio, que el compañero veo que, ¿no?, es de un clúster muy relacionado con este ámbito. Pues en cada una de estas tecnologías que actualmente son tecnologías exponenciales, son tecnologías que han tenido un desarrollo durante muchos años y que ahora podemos decir que explosionan, ¿no? Y tenemos, va prácticamente al alcance de cualquier emprendedor, de cualquier empresa, tecnologías que hace, ¿no?, muchos años eran inabastables para todos ellos. Pensar que en este aparatito, ¿no?, en el móvil, en el iPhone, actualmente tiene 100 veces más potencia que todos los ordenadores que tenía la NASA cuando lanzó el primer astronauta a la Luna. Por lo que la democratización de la tecnología viene relacionada con esas tecnologías deep tech, ¿no?, en las que hemos de promover su desarrollo. Cada una de estas estrategias que impulsamos se basa principalmente en varios ejes. El primero es el ecosistema. Es súper clave e importante generar un ecosistema propicio y relación entre todos los agentes de la cadena de valor, empresas, universidades, la administración y la propia ciudadanía. Hemos de tener en cuenta el talento. El segundo eje es el I+D. A invertir en investigación y desarrollo es invertir en futuro, tanto en los centros de innovación, de investigación o tecnológicos, como en las empresas. El tercero es el del talento, ¿no? Estamos en una economía de conocimiento y hemos de apostar por el talento, desde lo que son las STEM en las escuelas, lo que es incluso la reconversión, ¿no?, el reskilling de profesionales, pero sobre todo también el talento investigador, el talento relacionado con las high tech. Y un aspecto muy importante en este ámbito es la visión de género, ¿no? Cómo incorporamos a las mujeres en este ámbito tecnológico, que contra más high tech tenemos, menos presencia de mujeres suele haber. El cuarto eje es el de las infraestructuras. Generar unas buenas infraestructuras es esencial para el desarrollo de las deep tech. Tenemos que tener fibra óptica, tenemos que tener 5G, tenemos que tener conectividad internacional, conectividad satelital, y todo esto al alcance de todo el territorio. No únicamente un gran hub tecnológico en Barcelona, sino que toda Cataluña, todo el Estado consiga tener esta conectividad. El sexto eje es el de la adopción. Generar una adopción tanto en las administraciones públicas como en las industrias. A la vez que generamos esta nueva industria, hemos de promover que Cataluña sea uno de los espacios
más innovadores en el uso de estas tecnologías. Y estas estrategias también buscan esto. Y finalmente, ese ámbito es más relacionado con la regulación, con el marco regulatorio, con temas de ética, sociedad y todo lo que impacta con la ciudadanía. Dentro de este marco, que nosotros entendemos que la administración ha de ser un eje fundamental en el motor de innovación. María Mazzucato, ¿no?, habla del Estado emprendedor. Es que la administración no solo sea que financia a las empresas o a las universidades su I+D y su desarrollo, sino que sea un agente clave dentro de esta cuádruple hélice. Mediante compra pública innovadora, hemos de ser los primeros en incorporar tecnologías digitales avanzadas. Hemos de promover que nuestros departamentos desarrollen también I+D, en colaboración con los centros de investigación. Hemos de favorecer la soberanía tecnológica, ¿no? En Europa ahora hay una estrategia muy potente para tener tecnología propia y que esa tecnología se venda en todo el mundo. Y para ello necesitamos centros de investigación con una masa crítica suficiente, con una proyección internacional clave y que realicen su investigación orientada a los objetivos de país. Eso es muy clave. Hablamos de la I+D Mission Driven, ¿no? Mission Driven y dual use, que significa que tenemos objetivos de país promovidos por la administración y el desarrollo de esta tecnología que nos sirve a nosotros para desarrollar programas internos, después las empresas o los centros lo pueden comercializar en todo el mundo. Y que sean centros con un impacto territorial, ¿no? El concepto de laboratorios abiertos de innovación es clave para nosotros. Después podemos hablar de algunas de las iniciativas que hemos puesto en marcha, como las áreas 5G o 5G Barcelona, que es abrir, ¿no?, abrir hospitales, abrir carreteras, abrir escuelas, abrir puertos, abrir cualquier infraestructura para testear tecnología y desarrollar conjuntamente estos entornos de innovación. Y en colaboración con las administraciones locales. O sea, las administraciones locales tienen el tejido local muy de mano, pero no tienen el conocimiento tecnológico. Entonces, desde las administraciones estatales, lo que vamos a hacer es colaborar con las administraciones locales para trasladar estos ecosistemas de innovación. Y también he comentado, ¿no?, las infraestructuras, tener laboratorios abiertos para todos los entornos. Una iniciativa interesante que hemos puesto en marcha, que aglutina un poco todas las deep tech, es el concepto de la Digital Catalonia Alliance, que es una alianza de tecnologías emergentes. Tenemos 5G, New Space, blockchain, ciberseguridad, Internet de las Cosas, 3D printing, y me dejo alguna ciberseguridad. ¿Y qué hacemos? De la misma manera que conocéis las incubadoras o las aceleradoras de empresas, pues aquí lo que hacemos es una incubadora de un sector emergente. Trabajamos como un concepto de clúster y acompañamos a las empresas, que suelen ser empresas pequeñas, en la capacitación y la formación, en la estructuración de la cadena de valor, crear alianzas entre ellas, en ofrecer laboratorios, infraestructuras que puedan utilizar. Y también que los diferentes segmentos, cada tecnología emergente, pueda tener convergencia entre ellas. Por eso tenemos una alianza de alianzas. Y es un proyecto que acabamos de poner en marcha hace un poco más de un año y que está dando unos frutos muy interesantes para precisamente promover esta deep tech. Y una vez tenemos esta oferta tecnológica, lo que hacemos es conectarla con la demanda, ¿no? Trabajar con el Digital Innovation Hub, que Europa ha marcado, que son una especie de ventanilla única. Tú eres una pyme catalana, una empresa industrial del sector de la automoción. Vas a esta ventanilla única y tienes acceso a todo este ecosistema de innovación, ¿no? Y esto, el acompañamiento es muy importante. Tener asesoramiento, niveles y modelos de madurez y todo esto acompañado con los expertos. Al final, las deep tech se han acelerado tanto que es difícil entender para muchas empresas cuál es el potencial real de estas tecnologías. Entonces, realizar workshops, procesos de design thinking con estas empresas al lado de quien tiene la tecnología, la oferta tecnológica, es un poco de los objetivos que nos estamos marcando entre nosotros. Y si os parece, después podemos continuar hablando sobre algunas concreción de las iniciativas que estamos impulsando. Gracias. No, muchísimas gracias a ti, Daniel Marco. Pues muchísimas. Fue bastante productivo realmente todo el recuento que nos haces desde cómo está el estatus de esta economía digital que se está desplegando
en Cataluña, sobre todo las empresas, los trabajos que están asociados, el porcentaje del PIB que está dentro de el que ya representa el 13%. Y bueno, pues la verdad se ha avanzado bastante. Ahora quisiera preguntarle a Oscar, desde el lado del ecosistema de Guanajuato, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ves, Oscar? ¿Estamos en qué estatus? ¿En dónde? ¿Cómo estamos entendiendo esta parte del Deep Tech? Entiendo que, bueno, tú estás empujando también una industria emergente muy, muy interesante, con muchos esfuerzos, pero danos tu opinión acerca de cómo se está entendiendo, cómo estamos, en qué momento se está desarrollando Guanajuato y bueno, pues, ¿qué podemos hacer para seguir empujándolo? Adelante, Oscar. Sí, muchas gracias, Gabriel. No, la verdad es de que en Guanajuato, bueno, tenemos que primero situarnos en nuestra realidad, qué es lo que tenemos, hacer este ecosistema, como decía Daniel Marco, de poder determinar quiénes son los actores claves y los sectores estratégicos en donde podemos utilizar. Realmente creo yo que en Guanajuato, siendo la sexta economía de México y a nivel habitantes también, básicamente teniendo el sexto lugar en más de 6 millones de habitantes, creo que eso es algo muy importante, por lo cual tenemos aún, ahora sí que la fuerza laboral es muy joven. Tenemos más de 2.1 millones de habitantes, las cuales tienen una gran fuerza laboral, es una gran fuerza de pymes, pero claro, el poder lograr toda esta transformación digital en las empresas, creo que partimos de diferentes bases y es lo que tenemos que tener una visión en macro. Como lo comentaba, bueno, al final del día, la parte derecha de mi cerebro está en la parte de tecnología y la parte izquierda está en la parte de aeroespacial. La verdad es de que yo, teniendo la oportunidad de poder vivir el desarrollo tecnológico en un sector mucho muy demandante y que es normalmente la punta de lanza para el desarrollo tecnológico y después se despliegue en diferentes sectores, creo que aquí en Guanajuato tenemos una gran oportunidad en la cual podamos diversificar empresas y podamos utilizar tecnologías las cuales, como decía Daniel, es muy complicado el poder entender esas tecnologías las cuales están emergiendo de una manera muy rápida. Creo que algo fundamental es primero tener, yo lo divido en tres partes principalmente. Uno, primero es educar a la gente y educar a la gente. No nada más me refiero a la gente del talento joven que viene de las universidades. Creo que es un tema de educación también de los empresarios, es un tema de educación de las universidades, institutos tecnológicos, de poder adoptar y poder generar este ecosistema de alianza para poder hacerlo mucho más ágil y mucho más versátil, el poder adaptar estas nuevas tecnologías. Una vez pudiendo educar estos talentos y poderlos inmiscuir en el desarrollo de tecnologías nuevas, también mucho es el tema de innovar, apostarle mucho a lo que son las incubadoras, a lo que son aquellos sectores los cuales el startup, realmente este sector es algo muy, muy, muy importante que creo que aquí en Latinoamérica, no nada más en Guanajuato, no nada más en México, en Latinoamérica estamos teniendo un crecimiento brutalmente grande en la parte de venture capital y de inversión que viene tanto del mismo país como de fuera. Nada más para darte un dato, se triplicó la cantidad del 2020 a 2021, la cantidad de inversión que se metió en Latinoamérica, se triplicó el número. Ahorita estamos por el año pasado estuvimos por el orden de 20 billones de dólares en inversión de startups. Entonces, esta parte creo que está generando una atracción, la cual creo que es en donde tiene que ver mucho el tema de innovación. ¿Por qué? Porque yo lo veo que tienes dos áreas o dos vertientes. Las empresas que ya están establecidas, las MIPYMES que siguen trabajando, que no están tecnológicamente, no tienen esa adaptación de tecnología, pues se tienen que empezar a transformar para poder brincar y diversificarse o eficientar sus negocios. Pero de la misma manera, todas esas tecnologías, el Deep Tech que estamos hablando, pues bueno, viene también mucho en el funcionamiento y en la base y en la fuerza de poder utilizar el uso de estas nuevas tecnologías para poder generar nuevos negocios, que es al final del día lo que estas startups nos están generando.
Creo yo que el tema, y lo estamos viendo claramente, la generación, por ejemplo, hablemos de los unicornios aquí en Latinoamérica, ha tenido un crecimiento brutal de un par de años a lo que ahorita se están teniendo. Justamente el tema, todo lo del fintech, e-commerce y logística, que nosotros siendo un centro logístico aquí en Guanajuato, en donde somos el corazón logístico del país, en realidad tiene un potencial muy grande. Entonces, creo que el tema de innovación, hay tantos sectores y tantas áreas de oportunidad en donde si juntas estas áreas de oportunidad y esta falta de optimización o falta de adaptabilidad en los negocios tradicionales a las nuevas tecnologías, vas a poder generar muchas oportunidades de negocio que se puedan tangibilizar. Y como lo decía, estábamos hablando de la educación, estábamos hablando de la innovación, y el tercer punto es el tema de el poder crear cosas, el poder tangibilizar las cosas, porque de nada nos sirve incubar, generar, tener, si no hacemos que la caja registradora básicamente suene y que hagamos que realmente las empresas crezcan y que las MIPYMES crezcan y los nuevos recursos o los nuevos negocios se generen, ¿no? Entonces, creo que es importante hacer este ecosistema en donde se unan los diferentes actores. Y tiene que ser muy ligado a la parte productiva, a la parte industrial, que es la parte que en sí yo represento, pero también está la parte de instituciones académicas, centros de desarrollo tecnológico, está la parte de gobierno, pero algo muy importante también es la sociedad. La sociedad se tiene que subir a este carril para poder diversificarse. Está muy de moda el tema del reskilling y el upskilling, es algún tema que se tiene que empezar a desarrollar, porque aunque tú tengas las macro tendencias en donde hacia dónde va el mundo, hacia dónde va el desarrollo tecnológico, pero después de la pandemia y de lo que vivimos del COVID-19, pues bueno, hay mucha gente que se tiene la necesidad ahora y tenemos que encontrar esos pasos de hacer ahora sí que quick wins, tanto en el short term como en el long term, para poder lograr esta diversificación y este crecimiento como economía, en este caso de Guanajuato y en el caso de México, ¿no? Pero creo que hay una gran área de oportunidad, pero tenemos que diversificarlo y partirlo en diferentes áreas, porque hay empresas las cuales tienen muchos años laborando, pero estas MIPYMES tienen que diversificar y ellas es muy difícil adaptar. Entonces, esa plataforma base de adaptación tecnológica no se tiene y hay que trabajar en esa área, pero al mismo tiempo es la parte de las startups que están utilizando todas estas tecnologías nuevas y que de cierta manera se está fluyendo la inversión y el capital para poderles invertir tanto desde Capital Ángel o Capital Semilla hasta los crecimientos de las series y de las rondas. Creo que es algo muy importante que tenemos que impulsar desde nuestra trinchera, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar. Sin duda, resalto lo que comentas acerca de que la educación es clave, sobre todo en esta parte de conformar un ecosistema de innovación y emprendimiento sólido. Es importantísimo. Creo que tenemos muchas áreas en común con Cataluña, como ya lo comentaste. Y bueno, ahora aprovecho para preguntarle a Daniel, desde que empezó su plática me quedé con muchísimas ganas de poderle preguntar cómo poder que nos pueda comentar sobre las experiencias que están teniendo, sobre los programas que ya están teniendo en Cataluña, sobre todo lo que nos comentabas y también comentaba también Oscar en un momento sobre cómo involucran a la ciudadanía en estos procesos de innovación, los procesos de innovación, los laboratorios de innovación abierta. No sé si nos puedas comentar cómo hacen esta parte, qué resultado les ha dado y qué experiencias podemos aprender de esto. Sí, mira, nosotros al final cualquier ciudadano, ¿no?, forma parte del ecosistema, ¿no? Nosotros cuando pensamos en las políticas digitales y en cómo tenemos que impactar, hemos de pensar evidentemente en los profesionales del ámbito digital, pero también pensamos en los servidores públicos, ¿no?, los médicos, los maestros, la policía o los bomberos, también cualquier emprendedor o las personas que están en una pyme y finalmente pues todo el ecosistema, ¿no?, de ciudadanía, pues la juventud o otros entornos. Entonces, cuando tú piensas en que tú desarrollas políticas que son
democráticas, no podemos decir abiertas a todo el mundo, es cuando buscamos esta involucración. Entonces, hemos generado, por ejemplo, a nivel territorial, unos proyectos que llaman colaboratorios, ¿no? Que se basan en el concepto este de la cuádruple hélice, que es tener la administración pública, tanto local como estatal, la academia, ¿no? Lo que son las universidades, centros de innovación, de investigación, las empresas, que pueden ser grandes empresas o pymes y que pueden ser tecnológicas o no tecnológicas, y la ciudadanía. Normalmente la ciudadanía es difícil que participe directamente como ente. Entonces, lo que hacemos es incorporar a las entidades sociales, pues asociaciones de vecinos o asociaciones culturales, que son las entidades sociales que suelen aglutinar a la ciudadanía. Y con estos diferentes agentes, entonces promovemos lo que son programas de innovación. ¿Y qué manera hay para poder involucrar a la ciudadanía? Identificar problemáticas que tienen. Hay una necesidad de un cambio en el modelo económico de un territorio por la transición energética. Pues, teniendo en cuenta este reto, vemos cuáles son, ¿no?, qué pueden hacer las empresas, qué pueden hacer las universidades, qué puede hacer la ciudadanía, cómo pueden involucrarlos. Entonces, delante de este debate es cuando los emprendedores o los innovadores generan estas soluciones que impacten en los retos que tienen en realidad la ciudadanía. Entonces, no generas ideas por ti solas y después las testeas o las pruebas en un territorio, sino que son ideas que salen de este debate entre todos los agentes. Otro ejemplo que tenemos, por ejemplo, es el de las áreas 5G. Ahora viene todo el despliegue de tecnología 5G. El despliegue de tecnología 5G puede haber dos maneras de hacerlo. Pues los operadores ponen la red, empiezan a ir a comercializar los servicios a las empresas que bien no saben qué hacer con ello. O, ¿qué hemos hecho en Cataluña? Hemos creado por diferentes zonas territoriales, 8 áreas en todo el territorio, donde por cada área, cuáles son sus segmentos, sus sectores específicos, que pueden ser sectores productivos, como el agroalimentario, el petroquímico, el industrial, o sectores sociales, como puede ser el sociosanitario, el talento, vivir en el mundo rural, que es donde involucras a la ciudadanía. Entonces, hacemos unos workshops de trabajo con todos estos agentes, lo mismo, para detectar problemas, generar soluciones, ayudamos a prototipar estas soluciones y después se enlaza. Entonces, hay por una fase el diseño de lo que es la solución, que es colaborativa, y después la fase de incubación de esta solución, que eso sí que ya lo trabajamos con los emprendedores, ¿no? Con los que comentaba Óscar. Al final, la clave aquí es que salgan empresas que sean capaces de desarrollar, que pueden ser empresas que diversifiquen, que tengan... hay empresas muy, muy potentes en Cataluña y que no incorporan la tecnología para desarrollar los servicios o puede pasar que haya nuevas ideas de emprendimiento. Y eso no solo puede pasar en Barcelona, que es el gran hub digital, sino que miramos que pase más cerca de donde viven los ciudadanos. Ahora con todo el ámbito del teletrabajo, el ámbito de nosotros en Cataluña hemos hecho una apuesta muy importante por el desarrollo de la fibra óptica. El año que viene todos los municipios de Cataluña tendrán conectividad de fibra óptica. 950 municipios de Cataluña tienen conectividad de fibra óptica con una red desplegada por la administración pública y después los operadores dan el servicio sobre ella. Entonces, teniendo infraestructuras, teniendo modelos de innovación y teniendo talento, que también es el otro clave, trabajamos con las escuelas y centros de formación profesional del territorio para que incorporen estas nuevas tecnologías, es la manera que miramos de involucrar a la ciudadanía, que no es fácil, porque al final lo que has de buscar que vean el retorno. No es un proceso de participación ciudadana, ¿eh?, donde yo voto y alguien hace otra cosa. No, aquí hay un proceso de implicación territorial y por eso las entidades sociales del territorio ayudan mucho para desarrollarlo. Gracias, Daniel Barco. Sin duda, hay un proceso, preguntarte, ¿hay un proceso de formación para estos cuadros sociales en donde, entiendo que no nomás es que se sienten y digan, bueno, pues yo siento que podemos hacerle así y así, sino que también creo que hay un proceso de formación de estos cuadros sociales? No sé si nos puedes comentar brevemente al respecto. Sí, claro. Nosotros lo que... De hecho, aquí hay
hay toda una filosofía detrás, ¿eh?, del concepto este de la innovación social digital, y suelen ser conocimientos que están controlados por muy pocos, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es formar a los agentes territoriales para que ellos sean capaces de desarrollar este tipo de dinámicas. Tenemos una oficina técnica, que es lo que yo decía, desde en el ámbito del gobierno y con centros tecnológicos expertos en este ámbito, son los que podemos ir generando las metodologías y la formación a otras entidades para que, a su vez, ellos realicen las actividades. Por lo que formar a formadores es una de las principales actividades que hemos de hacer. Igual que ¿no?, cuando queremos hacer políticas STEM en las escuelas, formamos a los profesores para que incorporen robótica o programación en las escuelas, en el ámbito de las entidades de promoción económica. Todos los municipios tienen su pequeño centro de promoción económica, ¿no?, que promueven el comercio, que promueven el turismo, que promueven a las pymes de su territorio. Pues para pasar de generar solo, ¿no?, las dinámicas clásicas a estos modelos, hay que formarlos. Y de hecho, tenemos incluso un máster en innovación social digital que se desarrolla en la universidad para quien quiera ir un poco más allá, con formación reglada sobre este ámbito y que se está promoviendo en muchos entornos de innovación. Que no solo han de aprender las entidades más cercanas al ciudadano, sino muchas entidades que hacen innovación clásica. Centros de I+D que son laboratorios cerrados y que lo que han de hacer es abrirse y no estar solo pensando en qué es el investigador de manera aislada lo que necesita o quiere hacer, sino qué está pidiendo la sociedad y qué retos tiene que resolver. Es muy importante el concepto este de pensar global, ¿no?, y actuar local, pero también hay que hacerlo al revés, ¿eh? Es que identificar retos locales y de eso salgan soluciones que se puedan exportar a todo el mundo. Por lo que aquí hay un modelo bidireccional, ¿eh?, de conexión con el mundo. Ok, muchas gracias, Daniel Barco. Pues bueno, sin duda hay una experiencia muy rica y una trayectoria interesante que revisar con Cataluña. Y ahora vamos con Óscar. Óscar, mencionábamos anteriormente sobre las diferentes implicaciones que tiene el área normativa, la infraestructura. Ya mencionábamos sobre los diferentes modelos de negocio, los talentos. En esta parte, como grandes bloques que podríamos estar revisando y adecuando para que, por ejemplo, esta nueva área del New Space Economy podría ahora sí que despegar. ¿Cómo ves? ¿Dónde estamos? ¿Qué podemos hacer? Entiendo que en este sentido el Deep Tech también implica pensar o diseñar soluciones que hagan que la gente pues tenga una mejor calidad de vida, enfocando las soluciones a problemáticas muy puntuales. En ese sentido, si tú pudieras decirnos en tema de normativa o en tema de infraestructura, ¿cómo estamos para empujar estos nuevos segmentos tecnológicos? Fíjate que depende mucho el tema normativo, depende mucho en qué sector estés. Por ejemplo, aquí en el tema aeroespacial, en donde yo, bueno, básicamente estoy metido al 100%, la verdad es de que el tema normativo no está permitiendo entrar con el desarrollo de tecnología. ¿Por qué? Porque tiene que probar muchas veces, tiene que tener 2, 3 sistemas, los cuales sean complementarios y que de cierta manera uno puede reemplazar a otro por el tema de seguridad aérea y cosas de esas. La verdad, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Ahorita el tema del 3D printing y todo lo que es la manufactura aditiva en metales que ya estamos nosotros desarrollando aquí en Guanajuato. Este tema, pues bueno, podemos comenzar ahorita con tema de herramientales, de moldes, de cosas de esas, pero si te quieres meter al tema médico, al tema odontológico, necesitas tener cierto cumplimiento de cierta reglamentación. Pero si tú te vas a la aeroespacial, todavía no hay incluso una reglamentación escrita de cómo puedes utilizar estas tecnologías, ¿no? Entonces, creo que depende mucho el tema de cómo se va a empezar a diversificar, y creo que tenemos que comenzar con la aplicación de tecnologías a lo mejor en sectores o en grandes sectores los cuales son altamente o tienen altas deficiencias y que las puedes mejorar con la aplicación de tecnologías no tan complicadas. Te voy a poner un ejemplo aquí en Guanajuato, que es el tema del agro. El tema del agro aquí en Guanajuato es una de las grandes economías que mueve al Estado. Pero la verdad
es de que está bajamente tecnificado, o al menos a grande escala. Entonces, creo que empezarle a meter el tema de robótica, o sea, los 9 pilares de la industria 4.0, poder identificar cuáles de aquellas tecnologías son fácilmente aplicables. Y nuevamente, podemos poner corto, mediano y el largo plazo, pero creo que para poder hacer que la economía crezca de una manera exponencial y de una manera rápida, es identificar ahora sí que lo que le llaman en Estados Unidos los low hanging fruits, que es aquellas adiciones o valores que puedes meter en sectores, los cuales son de baja tecnificación, que están poco reglamentados o normados, pero que puedes aumentar su productividad utilizando tecnologías. Por ejemplo, hablaba Daniel sobre el tema de blockchain, el tema, por ejemplo, de realidad aumentada, o el tema de a lo mejor la automatización, procesos, robótica y cosas de esas. Creo que hay que hacer una matriz. De hecho, por ahí World Economic Forum sacó una matriz en la cual determinaba los diferentes sectores, las diferentes tecnologías y la aplicabilidad en el corto, mediano y largo plazo que pueda llegar a tener un impacto. Entonces, creo que cada uno desde su sector o desde su región, en este caso aquí en Guanajuato, es identificar aquellos sectores los cuales tienen poca normatividad y poder aplicar estas tecnologías, las cuales se puedan desplegar de una manera efectiva y rápida para poder generar un derrame económico de cierta manera en el corto plazo, ¿no? También hablaba mucho del tema del reskilling y upskilling. No nada más es la tecnología. Yo veo todo el tema de desarrollo tecnológico como una plataforma cross-sectorial. Esta es ya, es una, pues básicamente, una plataforma con la cual los diferentes sectores se tienen que montar. Y entonces comenzamos con esa diversificación. En nuestro caso muy puntual, estamos trabajando arduamente aquí en el estado y creo que en el país, con los diferentes clústeres y las diferentes federaciones, en poder diversificar empresas las cuales están enfocadas en el tema automotriz y cómo lo podemos migrar al aeroespacial. Entonces, creo que esa parte de la diversificación es importante. ¿Cómo llevarte desarrollos tecnológicos que utilizas a lo mejor en la automotriz o en la aeroespacial, llevártela al tema del agro? Porque al final del día, ya con todo este tema logístico de movilidad, que al final del día se va a ir conjuntando, se va a ir achicando, porque con los eVTOLs y con todo lo de los vehículos básicamente aéreos, que básicamente se van a unir con el tema de movilidad comunitaria y la movilidad básicamente regional, va a poder diversificarse. Entonces, creo que el uso de aplicaciones y tecnología, sí definitivamente hay un corto plazo en donde hay muchas áreas de oportunidad en donde puedes diversificar tecnologías de un sector a otro, pero el tema de normatividad creo que nos va a dejar cortos el cómo poder aplicar estas tecnologías, principalmente en los sectores de alta especialidad, ¿no? En donde pues salen diferentes formas o diferentes metodologías o diferentes procesos o diferentes usos de las tecnologías en sectores que no te lo están dejando utilizar. ¿Por qué? Porque todavía no estamos ahí en las grandes, poniéndote el ejemplo, el tema de tecnología aditiva para el tema aeroespacial, la verdad es de que nos va a tomar un buen rato llegar, pero una vez que se llegue a eso, creo que va a haber un cambio de paradigma súper grande. Entonces, creo que por ahí el tema de normatividad nos va a empezar a limitar un poco, pero tenemos que ser nosotros, con el desarrollo tecnológico, ir empujando también a los entes que generan estas normativas para que se adapten, ¿no? Sí, sin duda, Oscar, muchísimas gracias por esta visión que tienes. Y ahora, preguntarte en esta tendencia, ¿cómo visualizas que entremos a esta nueva industria aeroespacial? Es decir, creo que hiciste un muy buen recuento de cómo está recomponiéndose el sector, la industria, los retos que enfrentamos en materia normativa. Quizás escuchar un poco de ti acerca de los retos que tenemos en temas de infraestructura. Y si esto va como un plan estratégico, ¿cómo visualizas que estemos ya en Guanajuato en unos 10, 15 años en esta materia? Fíjate que aquí la clave, creo yo, que va a ser mucho el tema
de la aplicación de estas tecnologías a los nuevos sectores. Nosotros estamos trabajando muy fuerte aquí en Guanajuato para, porque claro, somos un país en donde principalmente estamos enfocados a la manufactura, claro, pero aquí la clave es este gran músculo de MIPYMES que tenemos en el estado, en el sector automotriz, poderlo migrar al tema aeroespacial. Ya estamos trabajando en ello, ya hay varios casos de éxito en donde lo estamos logrando hacer, nuevamente ligado a la normativa. No podemos brincar a una empresa que automotriz a que tenga la certificación NARCA para poder hacer desarrollos aeroespaciales de un día a otro. Es un proceso evolutivo, pero creo que tenemos que comenzar con aquellos productos y servicios de baja normatividad o baja certificación para poder ir generando este conocimiento y este paso. Ahora, algo también muy importante es, tenemos que unificar la cadena de suministro, lo cual actualmente está muy diversificada. Si empezamos a generar componentes los cuales tengan un mayor nivel de complejidad y no nada más tengan recubrimientos térmicos o tengan inyecciones de plástico o metal o tengan maquinados, sino empezamos a realmente unificar, y ese es creo que uno de los retos que tenemos y que estamos trabajando en ello, es generar este ecosistema colaborativo, el cual las diferentes industrias hablen y se complementen, y no nada más a nivel tecnología, sino a nivel incluso idiosincrasia. Muchas veces los empresarios tenemos esa visión de solamente hacer lo que podamos desde nuestro silo, nuestro área de confort. Pero cuando tú encuentras a un ecosistema de diferentes empresarios que tienen diferentes capacidades y diferentes fortalezas y las empiezas a unir en estos centros colaborativos, creo que se pueden detonar crecimiento económico exponencial, porque entonces puedes generar una cadena de suministros de mucho mayor valor agregado. Gabriel, si me permites. Sí, claro. Yo quería comentar, porque estoy muy de acuerdo con lo que comenta Óscar del ámbito de esta nueva industria del sector aeroespacial y la relación que pueda tener con sectores clave, como también en Cataluña, como el de la automoción. Yo, si os parece, os explico un poco también qué hemos vivido ahora en los dos últimos años con una nueva estrategia que hemos puesto en marcha vinculada al New Space Economy, ¿no? Porque nosotros sí que somos un centro digital muy, muy potente. En cambio, en el ámbito del espacio, todo y tener empresas muy relevantes y claves, no somos un hub aeroespacial, ¿no? Casi como tenemos muy cerca Toulouse o otros lugares en España. Pero sí que teníamos unas universidades muy potentes. De hecho, prácticamente todos los ingenieros aeroespaciales de Cataluña se llevan a trabajar a la ESA o fuera. No habían empresas aquí con las que trabajar. Y teníamos un ecosistema digital fuerte. Entonces, todo el proceso, ¿no? Este ámbito de la nueva economía del espacio, que lo que hace es unificar toda la digitalización de este sector con la capacidad de miniaturización, ¿no? de componentes para generar estos nanosatélites, ¿no? Que son mucho más baratos, un ciclo de desarrollo muy elevado, que es muy propicio para el concepto de las startups. Ahí vimos que sí que teníamos un espacio y un hueco. Y hace 4 años empezamos a trabajar para crear, ¿no? esta estrategia, este ecosistema. Hemos también, como Generalitat, lanzado licitaciones para hacer una constelación de nanosatélites, tanto de IoT, de comunicaciones IoT, como de observación de la Tierra, y de mirar de ayudar a estructurar este ecosistema. También tema de pequeños lanzadores, con centros de testeo y, bueno, al final, inversiones relativamente pequeñas para este sector, que quizás seguramente los grandes players, que les cuesta mucho maniobrar, porque los costes que tienen para cualquier operación no se les adapta a este ámbito. Nosotros, que partíamos prácticamente de cero, no es de cero, pero con muy poca estructura, hemos entrado en un nuevo mercado y estamos generando. De hecho, actualmente tenemos cerca de un centenar de empresas dentro del sector espacio que nos han dicho que la previsión es que en 3 años multipliquen por 4 su facturación y su puestos de trabajo, por lo que es un sector de crecimiento brutal. Y aquí apoyaremos a la generación de nuevas empresas. ¿Y qué estamos viendo? Que
estas nuevas startups saben de innovación, de digitalización, pero no de fabricación. Entonces, juntarlos con empresas clave como el sector de la automoción, los sectores industriales que tenemos capacidades, que no saben tanto de innovación y digitalización, y crear esa integración, esto, lo que decía Óscar, de estructurar una cadena de valor y una cadena de suministro potente dentro de la región, es clave. Y yo creo que dentro de esta nueva economía del espacio es mucho más viable hacerlo que dentro de las grandes misiones aeroespaciales que necesitas tener, evidentemente, a las grandes agencias detrás. Y aquí es un camino que nosotros estamos recorriendo y que ya tenemos, de hecho, lanzamos los dos primeros satélites en un año. O sea, desde que aprobamos la estrategia, en un año teníamos un satélite en marcha, que eso es absolutamente clave, increíble. Ahora este año lanzamos el segundo y tenemos unos 14 ya programados para los próximos 5 años. Por lo que aquí también es un sector en el que se juntan muchas tecnologías, inteligencia artificial, 3D printing, IoT. Es brutal la capacidad que tiene y el impacto de servicios que se podrá dar en todo el mundo. Por lo que aquí también tenemos otro ámbito, yo creo, de trabajo y colaboración muy interesante entre Guanajuato y Cataluña. Sí, fíjate que complementando un poquito nada más, un dato de lo que estamos nosotros identificando en el sector, esto, hay una gran oportunidad de negocios de 3 mil millones de dólares de importaciones, sustitución de importaciones, porque del extranjero nos mandan, importamos básicamente componentes, les hacemos un tratamiento o les hacemos una modificación y los reexportamos otra vez. Entonces, en lugar de generar esta cadena de suministro de valor agregado en donde podamos sustituir estas importaciones, es decir, oye, no me mandes el componente y yo le hago el tratamiento térmico y te lo regreso. O sea, dame las especificaciones y comenzar, creo que mucho aquí en Guanajuato, el tema del Valle de la Mentefactura, el cómo comenzar con el tema de la base, de la generación de este conocimiento desde abajo. El tema del diseño y rediseño, por ejemplo, el tema del 3D printing, todo lo que ya no es suficiente decir, oye, pues ahora voy a imprimir una parte que se ensamblaba, es rediseña el componente y entiende cómo está el sistema y el subsistema para que rediseñes los componentes de manera que con el 3D printing te lo puede facilitar. Entonces, esa área de oportunidad es súper grande y creo que la colaboración en diferentes aspectos, creo que con España puede ser magnífica. La verdad es de que tenemos una mano de obra, creo que aquí en Guanajuato, muy joven, y creo que eso es lo que está generando el flujo en sí en Latinoamérica, pero en México, el bloom de las startups. Estaba viendo por ahí el dato que básicamente, ¿por qué México y Colombia y Chile son las principales que han tenido ahorita un boom? Antes estaba Brasil y Argentina, pero porque lo que pasa es de que es la plataforma para subir a Estados Unidos, donde está el mercado. Entonces, toda esta innovación que se está dando, se está enfocando mucho en México, y si tú ves en los últimos 2-3 años la cantidad de unicornios que han ido saliendo, ha sido muy, de una manera muy dinámica. ¿Por qué? Porque como que se estaba generando el caldo de cultivo, y ahorita es en donde justamente estamos viendo esa expansión, ¿no? Perfecto, Óscar, pues muchas gracias a ambos, Daniel, Marco. Estamos llegando al final de la transmisión y bueno, creo que hay muchos temas que han quedado todavía por platicar, por conversar. Yo te preguntaría, Óscar, mencionaste que pues hay varias áreas de interés para poder desarrollar con Cataluña, en tema de talento, en tema de experiencias de política pública, en tema de diferentes. ¿Cómo visualizas que podamos seguir esa conversación, estos esfuerzos? Sin embargo, sin duda este es un espacio, pero habrá más espacios seguramente que tú has pensado en los que podamos colaborar con Cataluña. Si nos puedes decir tus últimos highlights de la conversación y bueno, ¿qué sigue en la colaboración con Cataluña? Creo que desde nuestro punto de vista, la apertura es total. Nosotros lo que tenemos que es que buscar alianzas estratégicas. Yo de lo que estoy convencido, y te vas de lo micro a lo macro, realmente desde nuestro propio nicho, si tú hablas con tu vecino, hablas con tu pariente y ves las fortalezas y las unes, creo que puedes generar mucho más.
Y creo que a nivel macro, cuando tú ves diferentes sectores, y en el caso de Cataluña, que es un ecosistema el cual está mucho más establecido, tiene ciertas estructuras, pero que nosotros tenemos ahora sí que el ADN de poder generar, y con el Valle de la Mentefactura que se está gestando aquí en Guanajuato, creo que meterle un componente de adición, el tema del talento en Guanajuato, creo que es efervescente. Tú ves a los chavos, a mí me toca, de hecho, desde mi negocio, desde el clúster, estar fabricando estos talentos. Creo que la materia prima la tenemos ahí. Ahora, es parte de generar a nivel gobierno alianzas y a nivel industrias alianzas para poder impulsar este talento. Entonces, creo que la parte del talento la tenemos, la parte de innovación, y creo que la parte de Cataluña ya tiene una madurez mucho más estructurada en la parte de innovación de estos segmentos, y creo que esa colaboración pudiera ser bastante, bastante rica, ¿eh? Y pudiéramos ahora sí que potencializar. Y aparte, pues el tema idioma y el tema cultural también tenemos mucho acercamiento. A mí me ha tocado trabajar mucho, bueno, con escandinavos, con asiáticos, y siempre cuando tú te sientes en un nivel cultural cercano, es mucho más fácil, ¿no? Gracias, Oscar. Y bueno, antes de terminar, me comentan que hay unas preguntas del auditorio. Si las podemos poner para visualizarlas. Bien, nos comenta Jorge Carlos Eladio Ortiz Martínez. Dice, en el tema agro, ¿consideran que hay espacio para la investigación científica o uso de tecnologías? Dado el crecimiento exponencial del sector, cada vez más se usan herramientas para el campo. Y bueno, es uno de los primeros temas que se abordaron en el tema de cómo integrar tecnologías en el sector agroalimentario. Bueno, no sé si aquí... Totalmente. Sí. Antes Oscar lo comentaba. Nosotros estamos trabajando con la utilización de drones para la agricultura de precisión, todo lo que es tratamiento de inteligencia artificial, ¿no? Para la detección y los tratamientos que pueden tener los cultivos, ámbito de sensorización y de irrigación automatizada. Después ya Oscar también ha dicho temas de robótica, que esto quizá ya hay, ¿eh? ya tenemos, hemos hecho algunas pruebas piloto de robots que son capaces, ¿no?, de identificar el estado de madurez del caso nuestro que tenemos aquí es la fruta, ¿no?, el melocotón, y identificar en qué momento están. También utilizamos sistemas que estamos probando que le llamamos como el remote expert, ¿no? Poder tener en el campo, con unas gafas de realidad virtual, de realidad aumentada, un experto en remoto que sea capaz de, pues, algún tratamiento se debe hacer, alguna poda especializada o algún ámbito determinado. Y muchas, al final, muchas tecnologías que... Y yo hablo solo de la parte digital, que aparte ya he hecho toda la parte de investigación más asociada a otras tecnologías, pero con todo el desarrollo de la conectividad ubicua y de la inteligencia artificial, hay mucho campo por realizar. Fíjate que aquí, complementando, aquí en Guanajuato justamente tenemos algo muy similar, pero con el tema de berries, el tema de brócoli, el tema de agaves, que es, bueno, básicamente uno de los ecosistemas que hay acá. Pero lo que hemos desarrollado incluso son proyectos, siguiéndonos, es aquellas metodologías y algunas tecnologías que utiliza, por ejemplo, NASA para el tema de desastres, para el tema de proyección, y utilizar inteligencia artificial y machine learning para proyectar y futurear en lo que va a pasar en el tema de mantos acuíferos, en el tema de mares. Justamente lo estamos tropicalizando para el tema agro a nivel más local. El uso de drones, el uso igual de identificación de imágenes y patrones con metodologías de inteligencia artificial, lo mismo que decía Daniel. Eso es algo que es un ejemplo claro y vívido de cómo puedes utilizar todo esto para el tema agro, y que en algunos es mucho más complicado, como el tema de robótica, definitivo, pero hay algunos otros que no son tan... Y es solamente es brincar la tecnología de un lado a otro y encontrar nichos muy específicos, ¿no? Pero sí, de acuerdo. Ok, muchas gracias a ambos. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta,
Adelante, por favor. Dice María Alfonso Bonal, ¿qué tan viable es implementar el Deep Tech en startups en Guanajuato? Me refiero mucho a la infraestructura informática y de sistemas, si es posible darle viabilidad, comenta. Yo definitivamente, a ver, yo creo que aquí siempre es posible, porque ya con toda la globalización que tenemos, con el tema de cloud computing, o sea, realmente la infraestructura, sí, como platicaban, el tema del 5G, que lo tenemos que utilizar, pero yo creo que en Guanajuato, en las ciudades que tienen todo este apoyo tecnológico, León, Celaya, Irapuato, etcétera, o sea, yo creo que definitivamente es muy viable poder utilizar estas tecnologías y poder hacer la aplicación del Deep Tech en empresas guanajuatenses definitivamente. Ahora, tenemos un gran trabajo que hacer, es el tecnificar y hacer todo el tema de transformación digital de las pymes existentes. Pero el tema de startup y el ecosistema de innovación, de nuevas tecnologías, definitivamente. Ahora, algo muy claro es, no tenemos siempre que reinventar el hilo negro que ya está hecho. Hay muchas tecnologías que existen y que se pueden utilizar, pero lo importante es hacer el modelo de negocio para poder utilizar las tecnologías, porque a lo mejor no nos tenemos que ir a competir con modelos o de inteligencia artificial que desarrolla Google. Hombre, utilicemos y podemos utilizar esas tecnologías, no desarrollarlas desde abajo, porque nunca nos vamos a poder a competir, pero poder tener un time to market mucho más rápido para poder resolver un problema. Y eso es lo importante, tener esta creatividad para desarrollo de soluciones y modelos de negocio. Muchas gracias. Y bueno, creo que ya llegamos hacia el final de la transmisión. No sé si gustan, al final me gustaría que quisiera que comentáramos los últimos consejos que pudiéramos tener tanto de Daniel como de Oscar en temas de consolidación del ecosistema de innovación. Daniel, ¿qué recomendación darías en términos? Tú mencionabas en un inicio que un agente importante pues, es la administración pública. ¿Qué recomendaciones darías a estos actores, a estas instituciones, al fortalecimiento de instituciones para el servicio de la consolidación de un ecosistema sólido, fuerte, como el que tienen ustedes? Perdón, creo que no escuchamos. Daniel, perdón, no te escuchamos. Seguimos sin escucharte, Daniel Marco. No, no se escucha. ¿Me escuchas a mí, Gabriel? Sí, te escucho, Oscar. Yo quizás daría dos consejos, ¿vale? El primero es el de apostar por la gente. ¿Me oís? ¿Me oís bien? Ya, ahora sí. A lo mejor... Sí, se bajó un poquito el... Te escuchamos bien, Daniel. El consejo es el de apostar por la gente, apostar por el talento. ¿No? Ay, perdonad, no sé. Sí, lo escucho. Prueba. Hola, ¿me escuchas? ¿Te escuchamos? Hola, ¿sí? Un poco cortado, Daniel Marco. Vale, perdonad. Lo que decía, voy a dar dos ideas. La primera es apostar por la gente, o sea, lo más importante, la formación, establecer ámbitos de formación para la juventud, más para que los usuarios entiendan la tecnología. Y el primero es este. Y el segundo es la colaboración de los diferentes agentes. Trabajar crítica, que haya administración, empresas, los diferentes agentes trabajando juntos. Porque si generamos muchos proyectos aislados, no tenemos impacto. Si buscamos proyectos grandes, proyectos tractores, es la clave para la innovación. Y con estos proyectos tractores ya se generan después lo que son los ecosistemas. Pero hay que tener, diríamos, un poco de punta de lanza como región.
Muchas gracias, Marco. Y bueno, pasamos ahora con Oscar para que nos dé sus comentarios finales acerca de cómo consolidar un sistema de innovación y emprendimiento en Guanajuato. Adelante, Oscar. Yo fíjate que a los empresarios o a los startuperos o a la gente en sí que qué hacer, yo la verdad es que les recomiendo que se acerquen a Idea Guanajuato. O sea, creo que han generado un ecosistema a nivel estatal bastante potente, tienen una base muy, muy interesante ahí con el Valle de la Mentefactura, en donde se tienen diferentes áreas, incubadoras, mentores, y creo que si uno quiere incursionar en esa parte, creo que sería un buen punto de inicio. Y también, como comenta Daniel, tenemos que generar un ecosistema en donde todos sumemos. Tiene que a lo mejor haber algún regidor o algún ente, y no nada más uno solo, puede haber varios, pero tiene que haber quienes lleven la batuta de los programas para que se lleve un orden, ¿no? Y te tenga un acceso tanto a las cuatro hélices. Pero creo que un inicio para que cualquier emprendedor que esté en Guanajuato y que tenga ganas de incursionar en ciertas áreas y tenga ideas o tenga ya prototipos, creo que unirse al Valle de la Mentefactura es una plataforma a la cual yo ahí soy mentor, y la verdad es de que me ha sido muy rico la experiencia de estar ahí. Y creo que sería un buen punto de inicio. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, pues llegamos hacia el final. Muchísimas gracias, señor Marco, Oscar Rodríguez, estar aquí platicando, compartiendo experiencias sumamente ricas y productivas. Agradecerles mucho el estar acá con nosotros. Y bueno, pues a todos los que nos siguieron en las transmisiones en vivo, agradecerles su presencia. Y bueno, sigamos, esperemos las siguientes transmisiones de Crossover, este espacio dedicado para compartir experiencias entre los ecosistemas de Cataluña y Guanajuato. Muy buenas tardes, Marco, buenos días acá en Guanajuato. Hasta Muchas pronto. gracias. Gracias a ustedes. DAGTO, Grandeza de México, Gobierno del Estado.